gigante ejército de jóvenes bien preparados, el Señor regresaría muy pronto a buscarnos. El mundo hoy necesita tus manos, mente y corazón. ¿Acaso no escuchas el llamado que Cristo te hace hoy? Somos tu voz que alienta y consuela, sus manos que alimentan y curan el dolor. Yo soy su voz que lleva la esperanza, la luz que las tinieblas hace disipar. Hoy Cristo te llama, eres el mensaje, somos su voz. Que prepara el camino del Maestro. El Rey me envió como mensajero para guiar a los hombres al arrepentimiento. Soy llamado a un destino más elevado para estar con Cristo siempre a su lado. Y aunque a veces soy débil al pecado, la obra que Él comenzó la terminará. Somos su voz que alienta y consuela, sus manos que alimentan y curan el dolor. Yo soy su voz que lleva la esperanza, la luz que las tinieblas hace disipar. Hoy Cristo te llama, eres el mensaje, somos su voz. Somos su voz que alienta y consuela, sus manos que alimentan y curan el dolor. Yo soy su voz que lleva la esperanza, la luz que las tinieblas hace disipar. Hoy Cristo te llama, eres el mensaje, somos su voz. Chicos, les saluda Junior Kelly Marchena, contento de saludarles en este evento, el Global Youth Week, a todos los jóvenes de la División Interamericana y otras divisiones que están participando. Que Dios los bendiga. Love is a verb, el amor es un verbo. Que Dios nos ayude a ser siempre el ancla para amar a otros y llevarlos a los pies de Jesús. Bendiciones. Bueno, muy bien, muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Damos la bienvenida a aquellos que se están conectando con nosotros a través de nuestras diferentes redes, en Facebook por Jóvenes Día, en YouTube a través de Conexión 7. Recuerden el icono amarillo con la iglesia adentro,
No olviden, por favor, compartir. No olviden invitar a más personas, más amigos. Hoy es nuestra quinta noche. Nuestra quinta noche es increíble. Nos queda un día más, una noche más para completar este Global Youth Week. Y tú no te lo puedes perder. Si hay amigos que no has invitado, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para hacerlo. Doy la bienvenida a todos los que me están acompañando hoy. Doy la bienvenida a todos los ministerios, a los que nos están viendo en los 42 países de la División Interamericana. Que el Señor les guarde, les bendiga. Hoy hay un mensaje importante. Hoy hay un mensaje especial para ti y para todos nosotros. También saludamos a aquellas divisiones que nos están acompañando. Allí a través de las redes nos mandan sus likes. Damos la bienvenida a Sam Salgado, a Max, allí de Conexión Seven, a Luz María, a Samuel Ocaña, a Esther Salgado. Bienvenido. ¿Les parece si empezamos con una oración? Yes, let's pray. Sí, claro. Muy bien. Sam, allí me ayudas con la traducción, por favor. Of course. Of course. Querido Dios que estás en lo alto del cielo, gracias por un día más. Dear Heavenly Father, thank you for one more day. Estamos felices y contentos porque tu presencia llena nuestras vidas. We're so happy because your presence fills our lives. Gracias, Dios, por la vida, por la familia, por el alimento, por la casa. Thank you, Lord, for the life that you've given us, for the family, for our houses. Generalmente damos gracias por estas cosas, pero esta semana damos gracias por el Global Youth Week. We generally give thanks for all these things that we have, but today we want to give thanks for the Global Youth Week. Gracias por usar a tus siervos, gracias por usar ministerios, gracias por usar a los jóvenes. Thank you because during this week you've used your servants, you've used the ministries, you've used the young people. Y ante todo, gracias porque hemos aprendido que the love is a verb. Above all, thank you because to this week we've learned that love is a verb. Querido Dios, gracias por esta noche. Bendícenos. Y aquellos que se conectan por primera vez, no permitas que vuelvan a su cama de la misma forma en la que entraron a esta conexión. Lord, we ask that tonight you could bless every single one of us and you bless those young people that are being connected to this live stream. Make them so that they're not the same person as they leave this live stream. En Jesús, amén. In Jesus' name, amen. Amen. Muy bien, bienvenidos todos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estamos felices, contentos, con un ánimo. Es nuestra penúltima noche y estamos muy agradecidos con Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos escuchado temas maravillosos. Ha sido impresionante la manera como Dios ha hablado a través de los diferentes pastores. Y sin duda, todos hemos aprendido y hay un antes y un después para cada uno de nosotros al entender que love is a verb. Ahora voy a invitar a todos nuestros amigos que ya se están conectando. Rápidamente, regálenos un corazón de amor, ya que este año estamos hablando del amor. Un corazón azul, todos los caballeros, un corazón rojo, las damas. Rápido, rápido, chicos, vamos a escribir aquí en esta transmisión un corazón azul o un corazón rojo. We are so blessed in between this week because through this week God talking to us about every single program, every single pastor touch your heart. My God bless every single of you guys to listen this transmission every single night. And right now I want to share to you some love. Please put a blue heart if you are a man, if you are a boy. Sharing a red heart if you are a girl. Everybody welcome and my God blessing you. Todos sean bienvenidos. Corazones, por favor, corazones en este momento. Y todos muestren su amor a través de un corazón. Adelante, seguimos con nuestro amigo Sam. Adelante, Sam. Chicos, buenas noches. Qué gusto poder saludarles. Y te voy a invitar para que en este momento, bueno, vamos también a tomar rápidamente nuestro teléfono y pongan el nombre de sus iglesias. Sí, queremos saber de qué iglesia nos están mirando. Rapidito por allí, a ver quién es el primero. Desde Montemorelos, muy bien. Bendiciones hasta Montemorelos. Y etiqueta, por favor, allí a un amigo que quizás se ha perdido tal vez los 4 días de los programas. Etiquétalo para que este quinto día no se pierda la programación de hoy. Así que etiqueta rápidamente. Muy bien, muy bien. Y continuamos.
Claro que sí, Sam. Otra vez estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Me encanta verlos, me encanta su actitud, su emoción, su entusiasmo. Y estamos a nada de acabar este Global Today, esta semana aquí en el espacio que nos dio la DIA. Y quiero invitarlos nuevamente a que recordemos cuáles son nuestros hashtags. Ya casi se acaba esta grandiosa semana. Entonces, sigamos usando los hashtags, sigamos haciendo que lleguen a más personas y a más amigos que puedan conocer a Jesús, que puedan estar cerca de él, que puedan tener la misma esperanza que tenemos nosotros. Les voy a recordar los hashtags. Tenemos Jóvenes Día, Love is a Verb, Amar es una Acción, Global Youth Week y Global Youth Day 2023. Ahora sí, vamos a seguir con lo siguiente. Producción, si nos ayudas, por favor. Hello, my name is Brian and I am Korean, but I'm actually from the US. Today I want to talk to you about patience and its relationship with mental health. Patience is a virtue that allows us to wait calmly in situations that cause us anguish, so that we can make wise decisions. Patience influences our ability to regulate emotions. Understanding and accepting ourselves and our emotions is a process that takes time, patience, and practice, but it increases our emotional intelligence. Patience also helps us achieve goals, works as a barrier against stress, and even helps us to get better quality sleep. To practice patience, I recommend three things. Reframe the situation. Before you react impatiently, try to look at what's going on from a fresh perspective, as sometimes things aren't always as bad as they seem. Do not anticipate in a negative way. Patience often runs out because we focus on all the bad things that could happen and not on what is happening at that moment. Learn to trust. Differentiate what does depend on you and what is out of your hands. Whatever is out of your control, leave it in the hands of God. Do you have another recommendation to develop patience? Write it in the comments. The Bible in Proverbs 14 verse 29 reminds us that patience is a characteristic of wise people. What would you like others to perceive in you? Remember, your patient actions are a reflection of God's love on this earth. Hola, Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Abigail Arrieta y soy de It's Punto y Aparte. Good night. Welcome to our section of Punto y Aparte. And here is Abigail, and I'm going to be translating for you. I'm Israel. Sí. Muchas gracias, Israel, por acompañarme. Thank you for being here. Okay, what do we have for tonight? Okay, comencemos con Encuentra la Verdad. ¿Están listos? Let's get started with finding the truth. Are you ready? Bueno, ya saben cómo es. Tienen que encontrar la verdad de las tres cosas que voy a decir y van a poner su reacción. Okay, you need to find the truth of one of the three answers that we're going to be saying, and you have to put your emoji, your reaction. You have to write it on the comments as fast as you can. Muy bien. Primera, el rey Acaz tenía un reloj. Para eso, pon un corazón. First one, King Ahaz had a clock. 2 Kings 20:11. If you think this is a correct answer, write a red heart in the comments. Segundo, los israelitas vivieron en Egipto por 400 años. Pon para eso un like. Second one, the Israelites lived in Egypt for 400 years. If you think this is the correct answer, write a thumbs up. Y número tres, Noé tenía 500 años cuando terminó el arca. Pon una carita feliz. And number three, Noah was 500 years old when he finished the ark. If you think this is the correct answer, write a laughing face. I'm not seeing your comments, everybody. So write your comments, write your answer, red heart, thumbs up, laughing face. Así es, momento, y pusieron un corazón.
¿Cuál creen que es la correcta? ¿Qué tanto hemos estudiado? Which one do you think is the correct answer? Write it on the comment how much we have studied of this and how much time we got, Abigail. How much time we got? ¿Cuál será? ¿Cuál será? What's going to be the right answer? What's going to be the right answer? Okay. Vamos a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta es la primera. Es que el Rey Acap. El Rey Acap tenía un reloj. King Ahaz had a clock, and this is in 2 Kings 2011. Red heart, everybody. Very good. Es todo por hoy en esta sección. Les mando un abrazo. Goodbye. Así es, bienvenidos, welcome nuevamente aquí a su sección Reels Reales, Anabeli. Gail, welcome everybody to the real reels from tonight. No te escucho muy bien, Anabeli, te escucho muy bajito, pero confío en que dijiste del real reel. Estamos aquí nuevamente día jueves de este Global Youth Week. Se nos está yendo rápido. Así es, pasa rápido, rápido. ¿Qué tenemos preparados para hoy? ¿No escucho? Muy poquito, muy bajito, Anabeli. Miren, chicos, vean nada más lo que tenemos para ustedes. Por favor, producción, pónganos de qué se va a tratar, porque vamos a desbloquear los Reels de esta noche de esta forma, Anabeli. Miren, producción. Sí, queremos ver las instrucciones, por favor. A ver, habla, Anabeli, para poder escucharte. Aló, aló. Muy bajito, yo creo que son tus audífonos. Yo creo que tú lo desconectaría. Miren, Dios se comunica a través de la naturaleza, chicos. Tiene muchas formas de comunicarse con nosotros, pero Dios se comunica a través de la naturaleza, Anabeli. So, I think you won't be able to see me, but you will be able to hear me. No, no podemos escuchar muy bien. God, give us a message using the natural. So, please, take a look. Revisa bien, quita los audífonos, Anabeli. Yo creo que son los que te están dejando que se escuche. A ver. Ándale, qué diferencia, ¿eh? Okay. So, God gives us a message using the nature. So let's see sí. In which way. Vamos a descifrar de qué manera nos va a hablar Dios hoy, así que adelante. Miren, las instrucciones son muy sencillas. Por favor, producción, la siguiente. Vamos a escribir en los comentarios lo que ven en las nubes. Les vamos a poner unas imágenes de nubes y ustedes van a ver y poner en los comentarios lo que creen que están viendo. You have to write in the comments, what do you see in the clouds that we're about to show you? You can say whatever you see. Sí, vamos a empezar de menos a más, por favor, producción, vamos a ver la primera imagen de la noche que está en pantalla y que se les figura la nube, es lo que, mira, eso es fácil, tal vez, ¿tú qué ves, Anabeli? Yo veo un perrito acosado, I see a dog just laying down, a gusto. Sí, pero, ¿de qué raza, Anabeli? O sea, sabemos que es un perro, pero ¿qué raza de perro es? O sea, yo le veo cara de un perro chihuahueño. ¿Cómo crees? Ah, puede ser un perrito salchicha, puede ser. Yo lo veo muy quietecito.
Lo veo al estilo Hachiko esperando a que regrese su dueño del trabajo. Quiero ver que el niño de barra, a lo mejor alguien vio ahí un Sí, pan de barra mira. o algo. Ajá. Sí, por ahí Sí, una prima tuya. no. Noemí Mendoza es un perrito peluchín, hasta nombre ya lo bautizaron. Por ahí veo que Sonia Rodríguez dice que ve un perrito acostado. Sí, está acostado. Muy Yo creo que es enfermo. un perrito salchicha, quedamos de acuerdo, ¿no? Una Una, persona ah, acostada. mira, Oh, increíble, cierto. Como si estuviera haciendo ejercicio, ¿no? Levantando los pies, como tipo, no sé, tipo abdominales, ¿no? Ya lo estoy viendo yo también. Vamos con la siguiente imagen de nubes, a ver qué ven ustedes. Estamos de menor a mayor, Ruiz. Adelante. Creo que es fácil, no sé, Anabeli. ¿Tú qué I ves? see a face. Yo veo una cara. Es como de Sí. perfil. Tiene cara como Gepeto, ¿no? De Pinocho, así como un viejito ya de avanzada edad. Y, ah, Mira, el yo abuelo de digo Up, que sí, puede ser. el abuelito de Up. El Sí. señor Fredrickson. Dice que traen barbas. Ajá, la gente dice que tiene barba. Yo veo como que está Sí. hablando, ¿no? Como que su barbilla está hablando, está como reclamando algo. Yo siento que algo está reclamando ese viejito. ¿Un locutor? Ah, caray, ¿cuál de Un los locutores de locutor. esta noche se parece? A ver, vamos con la siguiente. A ver, la cara de una persona, sí, así es, Eva. Todo parece. Ahora nadie le encontró otro significado. Van a seguir esta siguiente, es un poco más difícil. A ver, producción. That's a ¿Qué? golden retriever right there. That's a Sí, puede golden ser. retriever. Primero vimos un salchicha y ahora vemos un perrito un poquito más grande, razas grandes, Anabeli, pero estoy Es un tratando a ver si golden. la gente le encuentra otro tipo de significado a esta nube. Yo puedo ver, sí, definitivamente es un perro, ¿eh? Yo veo que es un perrito. No le veo otra forma, Anabeli. Un perrito con audífonos dice Omar. Caray, no le veo los audífonos, pero si ustedes dicen, yo les creo. Parece una nube, dice John Díaz, increíble. Un labrador, Noemí Mendoza. Vamos con la Sí. siguiente. Esta parece que estaba fácil. Esta puede ser un poco más compleja. Ah, caray. Uy. I don't know what that is. I don't see. Mira, así como hacia la derecha, yo veo como si fuera una ardillita parada, como que está esperando a alguna ardillita. ¿No lo ves tú? I don't see it. No, Anabel, I sí, mira, a don't ver. see a squirrel, not really. Con una pe acá dicen que es una oveja. A Ah, chip. caray, a ver. ¿Una oveja? Como la. Ah, sí, mira la trompita. Y se le ven las orejitas a un lado, ¿no? ¿Puedes ver ahí? Yo Como veo un triceratops, un troll con un sus dragón. orejitas. Sí, también se ve como un niño, un triceratops, ¿no? Bueno, puede ser como que es el arriba es como los piquitos, ¿no? Dice que hay un pollito a la derecha. A ver la siguiente nube, yo creo que con eso desbloqueamos ya los reels. A ver. That's a Eso cloud está. right there. Ay, Pinocho, decían en el otro. Yo veo, mira, yo te voy a decir lo que yo veo. Yo veo monstruo como galletas, dicen ahí. Yo lo que veo como una tortuga, Anabelín, no sé si tú lo ves, como una tortuga y se ve la carita ahí Pero salida. Marina, ¿no? Ajá, como una tortuga marina, No lo grandecita. sé. No lo sé, la verdad. Dicen por ahí que es un cupcake hecho por mí, John Díaz. No lo sé, no lo sé. A star, maybe a star, una estrella. Ajá. ¿En dónde ves la estrella? Yo no la veo. Pues yo no veo la tortuga, así que tú Si tú ni no ves la tortuga, yo tampoco. una palomita ¿En de dónde? alimento, ¿Abajo? popcorn, no la de arriba. Look like Puede popcorn. ser una palomita tronada de caramelo. Sí, una tortuga. Ya ves, alguien concuerda conmigo, Anabeli. Omar Villegas dice que es una tortuga nadando y yo le creo. Se parece a la de Nemo, suave. Se ve bastante. Yo digo que sí, es como una tortuga, ¿no la ves? Producción, creo que lo lograron. Creo que lograron desbloquear los reels. ¿Qué te parece si vemos el primero, Anabeli? Esta vez vamos a empezar con un reel un poquito educativo. ¿Qué te parece? Adelante. Adelante, producción, vamos a ver. ¿De qué se trata el primero de la noche? Memoria pasaría en 100 años, el cristianismo se extinguiría y la Biblia sería pieza de un museo. Fueron las palabras del afamado Buen filósofo lanzado. A francés ver, regrésalo, Voltaire. Cuenta producción. la historia de que la muerte tocó la puerta.
Cuando yo me muera, pasarían 100 años, el cristianismo se extinguiría y la Biblia sería pieza de un museo. Fueron las palabras del afamado filósofo francés Voltaire. Cuenta la historia de que la muerte tocó la puerta de Voltaire en 1778 en París. Tan solo 50 años más tarde de su deceso, una sociedad bíblica adquirió su propia casa como depósito de Biblias. Libro que por aquel entonces no se había traducido aún ni a 100 idiomas. Las ironías de la vida. Lo que terminó por pasar al museo no fue ninguna Biblia, sino las obras de Voltaire. Mientras que el libro más impreso y demandado de todos los tiempos hasta la fecha ha sido traducida a más de 4.000 idiomas. Increíble, ¿eh? Ah, en la cara de Voltaire, mira, la Biblia se hizo viral y él, un museo nada más. Siguiente reel producción, vamos a ver, ahora un poco de comedia, Anabel, y nos vendría bien, vamos a ver si alguno de ustedes... Christians will understand. Only Christians will understand. Amen. Amen. Yo creo que sí, muchos. Primero oramos antes de comer y este amigo ya nos ha pasado, a todos nos ha pasado eso. Vamos con el siguiente, Rita Anabeli. Dice John Díaz, todo el tiempo le pasa a mi hija todos los días. Bien, vamos a ver el siguiente de producción. Love does God have? What's unconditional? God loves you on your good days and on your bad days. He loves you when you feel it and you don't feel it. He loves you when you think you deserve it and when you think you don't deserve it. You can't make God stop loving you. Hey. Bonito ese también, Anabel, ¿eh? Ahora la otra manita. Nos despedimos con un video interesante, chicos. Recuerden, si quieren ver más, verlo de nuevo, están en nuestra página de Instagram, ahí en Círculos Baja Norte. Este está con una producción interesante, sencillito y bonito, Anabel, y de los que nos gustan. A ver, producción. Fácil de hacer, dos servilletas. Nos vamos, chicos. Le mandamos una circo señal para ustedes. Feliz sábado. Buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos a su sección de preguntas. ¿Están listos, Devocional? Tenemos varios invitados el día de hoy. Tenemos por aquí a Brian, que ya lo conocen. Tenemos por acá a Marisa y Edvan. ¿Desde dónde nos estás viendo, amigo? Sí, estamos aquí saludándolos desde Hong Kong. Literalmente al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. ¿Qué hora es Hong Kong? ¿Qué hora son allá? Nada más para... Ahorita son las 10. Dato, sí, dato interesante. 10:28 de la mañana. De la mañana. La mañana, wow, la mañana. No, increíble. Pues aquí andamos madrugando con ustedes. Espero que estén listos. No, qué genial. Un gustazo tenerte aquí. So, welcome everybody to our question section. We have Edvan Benitez from Hong Kong. And you know already Marisa, you know Brian, you know me. And we are in our question section. Primera pregunta, tanto para los que nos están viendo, que quiero que comenten. I want you to put it in the comments as fast as you can respond. Okay. ¿Qué esperas del amor? Esta va así, luego directo. Para Marisa, para Marisa. ¿Qué esperas del amor? Para Marisa, ok. Sí, okay, para Marisa. First. Okay. ¿Qué esperas? ¿Amar o ser amado? What do you expect? ¿Love or being loved? Marisa, ¿qué es lo que esperas? Amar. Yo. Amar. Ok, Marisa says she expects love. She expects love. Ok, Edvan, ¿qué esperas? ¿Amar o ser amado, amigo? Pues yo creo que es recíproco, pero yo también creo que amar. Amar. Porque amar sin condición, ¿no? Okay. Oh, wow. Okay. He says, I think it has to be in both ways, but I think love is unconditional. All love is unconditional. We have to love without condition. Brian, ¿qué esperas? ¿Amar o ser amado, amigo? Amar por siempre, to love forever. Okay, loving forever. And what do you expect? What are you writing on the comments? What do you expect? Remember, recuerden que estamos poniendo las partes de la frase secreta y el primero que lo ponga en los comentarios puede ganar una sorpresa muy especial. Entonces, vayan anotando lo que tenemos ahí. Y vamos a ver, ok, dice Leonardo, adelante chicos, preparen sus frases
frases para compartir. Get ready, get your sentences ready. Queremos ver sus respuestas. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Amar o ser amados? ¿Amar o ser amados? Segunda pregunta. Our second question tonight is, si existe el amor, yo creo que esto estamos viendo en un contexto de una relación. Si existe amor, ¿por qué esperar? If there's love, why wait? Y vamos a empezar con las damas otra vez. Porque el amor es paciente. Por eso. Okay, because love is patient. Love is patient. That's why, dice Marisa, el amor es paciente. Edvan, ¿por qué esperar si existe amor? Pues porque si tienes amor, vas a confiar. Vas a confiar en tu pareja que te va a esperar. Confías en la relación, estás seguro. Y creo que confías. Entonces, y se puede aplicar para cualquier tipo de amor. Entonces, confiar. Edwin says that if you are, if you have love, you're going to trust that person. You're going to trust and it's going to be trusting in your relationship. So for him, it's trust. Okay, Brian, si existe amor, ¿por qué esperar? Pues porque el amor es una decisión, love is a decision, and Jesús nos da el consejo de que nosotros esperemos. Y nosotros, si amamos a Dios, vamos a seguir sus consejos. Great, great. Jesus gives us the advice of us of to wait for the right time to the right people. Love is patient. Love is patient. Entonces, tenemos que tener esto. We have to have this very deep in our hearts and in our minds. Okay, y para terminar, para cerrar, chicos, espero que todos hayan encontrado la frase secreta. Lo pasamos así rápidamente, ¿no? Otra vez. So, I hope you have found the secret sentence. Y para terminar, chicos, okay. Marisa, resume esperar. ¿Para ti qué es esperar? For you, what's tener waiting paciencia. Or patience? Tener paciencia, being patient. For Marisa, esperar es being patient. Okay, tenemos de Malú que dice amar es apoyo, love is support. Dice Aime, el amor es naranja. Todavía faltó otra partecita ahí. Casi por ahí, más o menos, te faltan Mari, palabras. Amar es que me amen. Y Nari, ser amado, being loved. Okay. ¡Y no es media! Edvan, ¿para ti qué es esperar, amigo? Para mí es confiar. Ok, waiting is trusting. For Edvan, waiting is trust. It's trusting. Brian, ¿para ti qué es esperar? Saber escuchar y reconocer. Es un proceso. Ok, it's a process of knowing how to listen and to recognize, to give that person and or that situation the recognition he deserves. Okay, esta ha sido nuestra sección de preguntas por hoy. Nos vemos mañana en Devocional con él. See you tomorrow in Devocional con él. Hasta la próxima, familia. Feliz noche. Bye. Seguimos con el programa. Bye. Bye. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidos. Hola, Aime, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú, John? Bueno, un poquito enfermo aquí en el sur del continente desde Chile, pero de verdad que contento, feliz por esta maravillosa semana. De hecho, quiero contarte algo.
para mañana, en el light break, al empezar, tenemos un invitado muy especial, así que te invito a ti y a todos los que nos están viendo en este momento, mañana, al empezar el programa, tenemos un invitado especial. Perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto, entonces sería antes de venir a transmisión en Facebook, ¿cierto? Por supuesto, lo tenemos también en el preview show, tenemos también invitado directamente aquí en Facebook y en YouTube. Recuerden, por cierto, en Facebook, en Jóvenes Día, y en YouTube nos encuentran en Conexión 7. Así que, por favor, tienen que invitar. Ahora, sé que sigue una sección bastante fast, bastante rápida. Exacto. Cuéntanos, Aimé, ¿con quién tenemos la oportunidad hoy de hacer el Thinking Fast? Bueno, yo no voy a ser la persona que vaya a decir quién es el pastor. Ese es tu trabajo, John. Yo no soy muy buena para los redobles de tambores, pero yo sé que es conocido aquí y en toda Interamérica. Bueno, vamos a pedir a la producción que por favor nos muestre a nuestro invitado del día de hoy. Sé que ya lo tenemos allí detrás de cámaras, bambalinas. Pastor. Hello, pastor. Answer fast, please. A ver, ¿dónde lo tenemos? Recuerden, chiquillos, mientras tanto, pueden ustedes ir publicando y compartiendo porque este es el momento más importante, este es el momento más especial, es en donde el poder del Señor se va a mover, es en donde el poder del Espíritu Santo va a estar con nosotros y nos va a guiar, nos va a dirigir, porque los mensajes de esta semana han sido impresionantes, han sido increíbles y también nos hemos dado cuenta algunas preguntas del Thinking Fast. A mí, personalmente, la que más me gusta es la última. Yo te quiero preguntar, Aimé, ¿cuál es tu poder? Aimé, ¿cuál es tu poder? Oh, wow. De hecho, estaba pensando eso en la mañana y realmente, híjole, concuerdo con algún pastor invitado también, que es contar historias. Me gusta mucho contar historias, es una buena manera de llegar a la gente. O sea que tienes la especialidad de narración de historias de los conquistadores. Exactamente. Sam, ¿cuál es tu poder? You know what my superpower is? I want to say that is to translate, maybe. I don't know if that's a superpower. Eso te sale muy bien. Sí, te fluye, te fluye. Mire, yo recuerdo la primera vez que invitamos a Sam para hacer la traducción, estaba súper nervioso. Y de los nervios, le metió tanta energía que todos quedamos como, wow, ¿en serio? ¿Es en serio? La sigue transmitiendo. Maravilloso. I remember that time. Ok, muchachos, ¿saben qué? ¿Qué les parece si hacemos un poquito de una competencia antes de que entre nuestro pastor, que es una, va a tener aquí una bomba? He's going to have a very, very wonderful message for us tonight. What about if we write down in the comments a ver qué país puede ganar, a ver de dónde nos están viendo. A ver si pueden poner ahí las banderitas, a ver qué país gana. Vamos a ver si México puede ganar o quizás Estados Unidos puede ganar. Si por ahí está Colombia en la casa. Yo soy colombiano, pero estoy en Chile. ¿Hay alguien más de Chile que me esté viendo aquí, que esté en este momento conectado? Vamos a hacer la competencia. Todos los mexicanos, por favor, manita arriba. México. No, pero tenemos República Dominicana también. Tenemos República Dominicana, Costa Rica, tenemos Honduras, tenemos, no sé, tantos países, 42 países. ¿Dónde están todos? A ver, vamos a ver quién gana. Vamos a ver qué país gana. Let's see what country wins. If you want to participate during this segment, write your flag on the comments and we're going to show it up on the screen. Let's see what country is going to win. A ver qué país va a ganar. ¿Qué les parece, muchachos? Me parece. ¿También para ganar la competencia? También para ganar la competencia, tenemos que etiquetar a los amigos para que nos ayuden a poner más banderas. Increíble el apoyo de México. Increíble, hay mucha gente. Mira, Angélica allí de Colombia, sí, una colombiana, qué bien. Mira, Costa Rica presente, yo Costa sabía. Costa Rica en la casa. Y me haciendo trampa. Hey, no se vale eso. That's not fair. Mire, es motivación también de México. Para los mexicanos. Itzel también allí. Gilbert también está poniendo su bandera de México, eso no vale, pero no tenemos otros países, por ahí no está El Salvador, quizás, Colombia. Oh, ¿qué país es ese? No sé, yo creo que en Facebook debe salir la banderita, aquí nos llegan las letras. Ah, sí, probablemente. Sí, a ver, miremos ahí la transmisión directamente en Facebook,
MX. Mire, diferentes iglesias también están conectadas. Guatemala, bienvenido, Guatemala, René López. Muy bien, Guatemala. Bien. ¿Qué otro país? Bueno, México va ganando, hay que decirlo, México va ganando. Okay. A ver, otra vez Brian allí, otro mexicano. No, puede ser. Colombia. No tengo bandera, no importa, Angélica, desde aquí. Angélica Moreno. Un colombiano en Chile te manda saludos. Yucatán, México, también. Muy bien. Wow, ok. Okay, ese país no lo conozco todavía. Es una extensión de México. Es un estado en México. Claro, al sur. Me imagino. A ver. Spam de México. A ver, okay, allí. Soy Yucatán, pero andamos lejos de casa, pero decora México por siempre. Muy bien. Wow. Eso sí, Radio es amor a su país. De México también. Sí. No puede ser. Creo que. ¿Lo nombraron Yucatán? Aquí. Yucatán está en la casa. Pero no es país. Hey. If you say Yucatán is here. México, arriba México. Go, oh, México. México is taking over, but no. Say with me, México. Arriba México. Colombia. Arriba el norte. Arriba el norte. Colombia. On the house, right here. Levanten la mano los mexicanos. Hey, you're from Mexico, Sam. Yeah, I'm from Mexico, but I'm gonna raise both hands. USA and Mexico, right here. Yeah, well, me too. I'm living in Boston. But o eres frío o eres caliente, amigo. O eres frío o eres caliente. Tienes que escoger en este momento. My body is in USA, but my mind and my heart is in Mexico. Exactly. Amen. Hallelujah. Es más, hasta el grito del charro. No es cierto, aquí no. Mira. Ok, mira, como tenemos muchas personas aquí de México, ya están mandando de dónde nos están viendo, de qué parte de México, cómo está, predomina. Acá estamos, ahí está arriba Chiapas, México. Acabo de ver también Montemorelos. Wow, you guys are doing. Oye, mami preciosa que está viendo este en vivo, está en Montemorelos. Así que, mamita, te amo mucho. I love you so much, mom. El apoyo de los mexicanos en la división interamericana, de verdad. El Señor guarde y bendiga a México, que lo llene de muchas bendiciones. Amén. A cada uno de los que están conectados, de verdad, Dios les guarde grandemente. Y ahora sí, chiquillos, nos vamos a nuestro momento más importante. Aimé, por favor, deleítanos con tu voz, deleítanos con tus preguntas. A ver qué tan nervioso podemos poner a nuestro pastor. Esperemos que mucho. ¿Y quién es el pastor? ¿Ya lo mencionaron o apenas lo van a presentar? No, ese es un misterio todavía. Pues, ay, es mexicano, que, o sea. Ojalá ya lo digan, porque yo soy admirador de este pastor, lo sigo desde hace mucho. Es más, cuando yo llegué a Montemorelos, él estaba por ahí. No voy a decir más. No, hombre. Mm. Ryan says he admires this pastor so much because when he arrived in Montemorelos, he was already there and he's one of his great admirers. So, I'm dying of expectation to know who's going to be with us tonight. Who's going to be with us tonight? My mom is Claudia Josefina Noel Escobedo. Yo también te amo, mami. Pero si es para que ya tenemos fan. Será por el influencer. Muy bien, maravilloso. ¿Quién será el pastor? ¿Está por ahí? Según lo que hemos descrito, coméntenos en los comentarios qué pastor piensan que va a predicar esta noche. Oh, muy buen reto. Sí, porque a ver, ¿quién piensa? ¿Quién piensa que va a predicar? Be with us tonight? Which pastor? Which pastor you think is going to be with us tonight? We have a lot on the poster, and we have been announcing these for weeks. So who you think is going to be with us tonight? Actually, I want to say something about this pastor. No voy a decir el nombre. Tengo una pequeña historia porque yo le debo a él mi privilegio de servir en el Ministerio Juvenil de Montemorelos en su tiempo. De hecho, curiosamente, no es por nada, pero traigo hoy el logo de Montemorelos, del Ministerio Juvenil Dulos. ¡Dulos! ¡Arriba, Dulos! Cuando yo estaba en la prepa, este pastor era el de jóvenes de por ahí. No voy a decir más, porque si no van a saber quién es. De la iglesia de Montemorelos, hombre, el juvenil de allá. El caso es que
él me introdujo a los clubes, a los ministerios, él me presentó. Y cuando hubo el switch de pastores, yo recuerdo muy bien, yo estaba muy chavalillo, estaba en contabilidad iniciando. Entonces él le dijo al nuevo pastor, este muchacho, quiero que lo ayudes a que siga creciendo. Y gracias a él, gracias a esas motivaciones, yo sigo aquí activo para el nombre de Dios. Así que este pastor es especial. Este pastor es especial. Aprovechémoslo porque es un mensaje especial para todos. Ay, Dios, a ver si es cierto. ¿Será que okay, sí? ¿Será Brian que no? Says that he owes this pastor a lot of his service he had given to the youth ministries because this pastor let him serve on the ministry. So it's been like a big, big example of life for him. It's been a big model, role model in his life. So we are, oh my God, I'm dying. Really, really, I'm super excited to know what's going to be our message tonight. Really? Actually, meses que estuve en Montemorelos en el Ministerio de Drama de la universidad, él nos decía, pueden practicar en la casa, vénganse. Y el pastor, ok, vamos para allá, y en el patio, en la sala. No, este pastor es otro nivel, como dijera mi hermano. Amén. First moments when he was there on the ministries of silent drama, this pastor was like, come to my house, you can practice here, you can practice, you can rehearse here, and there's going to be no problem. This pastor is another level, it's next level, as we say, Brian's brother. Dice Itzel Gómez, o el pastor Peralta. Dice Radio, pastor Irán, pastor Turrubiates. ¿Quién será? ¿Tú qué opinas, John? Bueno, mira, la verdad, mirando el afiche publicitario, nos quedan dos predicadores posibles. Pero también quiero hacer mención de algunos detalles. Yo voy a comentarnos una pequeña experiencia que también no sé si a ustedes les ha pasado, pero las ocasiones que he participado en el Global Youth Day con la División Interamericana, el enemigo se mueve. Dios se mueve, pero el enemigo también se mueve. Pasan cosas, pasan situaciones difíciles con los que estamos detrás, con todo lo que se mueve, con los chicos que escuchan los temas, con los predicadores. Pero es curioso que cada uno de los temas, pasados unos días, empezamos a recibir mensajes, testimonios. Oye, vi una grabación, vi un video, una prédica, no estuve en el vivo, pero lo vi. ¿Qué es eso del Global Youth Day? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hacen? Es una maravillosa experiencia. Y creo que eso podríamos también aplicarlo con nuestros predicadores. Creo que cuando Dios usa un predicador, un pastor, el Espíritu de Dios se mueve con poder. Así que la pregunta es, ¿quién es? ¿Quién será? ¿Cuál será el instrumento que Dios usará en esta noche? Así que, estimados, preparemos nuestros corazones, porque el Señor nos puede tener grandes sorpresas. No, yeah, when in other Global Youth Day experiences, like the devil always tries to ruin everything, tries to sabotage everything. So we need to pray and prepare our hearts to receive the message and to be light for other people and to be that instruments used by God to show the world what the world needs, which is love, which is this message of hope and love. And we need to prepare our hearts right now. We need to prepare our hearts, and we need to be in prayer, in constant prayer, because the devil won't take, will use every chance he has to make us fall. That's why we need to be ready. That's why we need to be ready to prepare our hearts así tonight. Así es. Go ahead. Ok, bueno, con respecto a lo que mencionaban, podemos ver como los testimonios de los pastores que podemos escuchar en una predicación pueden impactar tanto en nuestros corazones y eso nos motiva, ¿no? Exactly. Y eso es lo que nosotros podemos ver claramente como el Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que impacta en nosotros para que podamos salir y nosotros también podamos hacer discípulos, que es como nuestra primera misión, y predicar de Jesús. De hecho, that's right. When we have heard, we have heard a lot of testimonies of the pastor that have preached tonight, and that can inspire us to help us to have those role models God have used
and we try to be like them, and not only like them, to be like Jesus. We need to be like Jesus. So this is our invitation for tonight and for this wonderful event, which is Global Youth Day. Amén, amén. Hace ratito, cuando estábamos en el en vivo del Instagram, nuestro amigo Gil, que está aquí presente con nosotros, hizo un comentario muy genial que resume exactamente todo lo que estábamos charlando en el Instagram. ¿No te acuerdas tu frase, Gil? Así es. ¿Quieres compartir con nosotros? Sí, sí, cómo no. Bueno, yo estoy de parte del Ministerio Seven Day. Y John, yo recuerdo, John, estoy locutando y empecé él con un tema de los cinco lenguajes, que como la paciencia, el querer tener mazos de un ratito o no, tenemos que empezar a hacer un push-ups, una lagartija al día, para que al mismo tiempo, dice, él decía que hay que ser, que seamos nosotros, que empecemos a ahorrar un pesito, un peso, y después en 30 años, haz tu cálculo. Y así ahorita pues tenemos que la fe produce paciencia y la paciencia esperanza. Este es un mensaje tan bonito de la cual el amor, okay, todos tenemos que tener paciencia. Es una de las virtudes y frutos del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Y bueno, pues amén, hablando del amor, Gil. Amén, justo toda la semana hemos hablado del amor. El amor en acción. Pastor Brian, ¿usted me puede hacer el favor de presentarme al orador? Claro que sí, Pastor Hiram Ruiz, ¿cómo está? Buenas noches. Es bienvenido, un pastor. Una alegría. Me siento feliz de presentar al Pastor Hiram Ruiz, un gran amigo, alguien que admiro y que el día de hoy tiene un mensaje especial para todos nosotros. Sin más preámbulos, Pastor Hiram Ruiz, que Dios lo use poderosamente para todos nosotros. Amén, pastor. Presenting Pastor Hiram Ruiz. Welcome to be. It's such a pleasure to have you with us tonight. Gracias, gracias. Un gusto de saludarlos a todos. Me alegra mucho este espacio y puedan tener ustedes la oportunidad también de poder encontrarnos con Dios esta noche. Vamos a hacer dos cosas. La primera, me gustaría que en sus rostros y oremos, sí. Señor y Padre, damos bendición esta noche y permítenos que al abrir tu palabra hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en nombre de Jesús. God, give us a blessing tonight and let you speak through your word. In Jesus' name, amen. ¿Cuándo fue la última vez que contaste tu historia? When was the last time you told your story? Me gustaría que pensaras un poquito qué contaste cuando te preguntaron quién eres tú. When you were asked, who are you? What did you say? Es una tentación terrible, ¿verdad? Decirte, bueno, yo soy de tal país, tengo tanta edad, soy el, no sé qué más podrías decir. It's a big temptation to say, I'm from that country, I have that age, I don't know what else you could say. Pero me gustaría animarte esta noche a pensar cómo un hombre, después de haber vivido muchos años, cuenta su historia. But I would like to encourage you tonight how a man, after living so many years, told his story. Sabes que contar la historia cuando las cosas no te van bien es muy difícil. You know, telling your story when things are not going in the right direction, it's so hard. Entra conmigo al fondo de una oficina donde se encuentra un hombre de 86 años. So come with me to the last part of an office where there is a man of 86 years. Tiene que escribir su historia. He has to write his story. Y piensa, ¿cómo les cuento mi historia? And think, how am I gonna tell my story? Si alguna vez has vivido en el extranjero, probablemente lo vas a entender mejor. If you ever been out of your house in another country, you're going to understand this better. Si alguna vez fuiste separado de tus padres, me parece que vas a tener mucha más identificación con él. If you ever been separated from your parents, you will be able to identify yourself with him.
Si por alguna razón estás pasando por una crisis esta noche, es probable que cuando escuches esta historia, te veas retratada en ella. If you're going through a crisis tonight, it's probably that when you listen to this story, you're going to see yourself in a reflection. Ven conmigo y abre la Biblia, por favor. Te voy a invitar para que vengas al libro de Daniel. Come to me to the book of Daniel. Open your Bible. It could be online or your physical Bible, but come to the book of Daniel. Me gustaría que subrayes cuatro versículos solamente de este capítulo, el capítulo 1. And underline four verses, just four verses from this first chapter. Esta es una historia de sobrevivencia. This is a story of survivance. A mediados de los 90. More or less on the 90s. Sucedió algo en la tierra de los talibanes. Something happened on the Taliban's part of the land. Una muchachita fue testigo de la muerte de su hermano. A young lady witnessed the death of her brother. No solamente eso, ella fue también víctima de una bomba que explotó muy cerca de ella. There was not just this part, she was also a victim of a bomb that exploded next to her. Parte de su cara quedó muy lastimada. Part of her face was really damaged. Pero había algo más todavía que una cara lastimada y era un corazón muy lastimado que necesitaba sobrevivir en medio de una crisis. But there was something else more than a damaged face, which was a very wounded heart that needed to survive in the middle of a crisis. Estando en medio de esta situación, ella se vio en la necesidad de salir a trabajar, pero era mujer. Being in the middle of this situation, she had the need to go to work, but she was a woman. Quiero que te imagines porque en este sistema las mujeres no pueden trabajar sencillamente, no pueden salir a la calle. I want you to imagine this because in this system, women cannot take part of a man's work of going out of this in the streets alone. Pero quiero que observes el valor de ella para ponerse de pie en medio de una crisis. I want you to see her courage to stand up in the middle of a crisis. Durante 10 años se vistió como su hermano, tomó la identidad de su hermano y trabajó como si fuera un hombre. During 10 years, she dressed up as her brother and she took her brother identity and she worked like a man. Y esos 10 años fueron significativos para sostener a su familia y darles estabilidad en todo sentido. And those 10 years were very, very significant to give her family stability and everything they need. 10 años después fue alcanzada por la bendición de una reportera que la pudo sacar justamente de ese lugar. 10 years later, she was reached out through a reporter that could take her out of that place. Cuando ella salió a España y contó su historia, me tocó verla una vez en la televisión. When she went out in Spain and told her story, I had the chance to watch her on TV. Y me llamó mucho la atención una frase que ella utilizó. And there was a phrase that took my attention. Decía su madre cuando la veía salir y cuando la veía en medio de su sufrimiento, ¡ay! Alguien más grande que nosotros que nos protegerá. Her mother said when she saw her going out and watching her on her suffering, there's someone more powerful than us that will protect us. Y yo quiero que pienses en esto porque el amor tiene que ver con esto justamente. And I want you to think of this because love has to do with this precisely. Y el capítulo 1 de Daniel encierra una historia de mucho tiempo atrás, justamente. And Daniel, chapter 1, has hidden a story of a long time ago.
y de una familia también que está sufriendo mucho, mucho más de lo que se esperaba que sufriera. And also it's about a family that was suffering a lot more they had to suffer. Cuando el tiempo ha pasado y este hombre tiene que contar su historia, la describe así de sencilla. When time had gone by and this man has to tell his story, he says these simple words. Sucedió en medio de una crisis de identidad de un pueblo para con su Dios. It happens in the middle of a crisis of identity of a people with their God. Y un Dios que permite que las cosas sucedan para solamente recordarnos algo, siempre estaré al control. A God that let things happen just to remind us that he is always in control. El versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió. First verse says, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Y quiero que subrayes el primer versículo que quiero que te recuerdes esta noche. And I want you to underline the first verse I want you to remind tonight. No es el versículo uno, va a ser el versículo dos, por favor. It's not first verse, it's verse number two, please. Y dice el versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. And verse 2 says, and the Lord delivered Joacim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. Y quiero que recuerdes esto, Dios sigue al control. And I want you to remember this. God's always in control. Mira qué interesante porque Daniel está contando la historia y dice, ¿saben una cosa? Dios permitió que nosotros fuésemos tomados de nuestro hogar y llevados a Babilonia. Remember this, this is super interesting. Daniel says, God permitted that our things were taken and us taken to Babylon. Y entonces Daniel deja claro una cosa, no solamente fuimos nosotros, fueron llevados las cosas que había en el templo de nuestro Dios. And Daniel says very important thing, we were not only taken, there are also the things from our God's temple taken away. A veces pensamos que es nuestra vida la que está en medio de una crisis. Sometimes we think it's our life in the middle of a crisis. A veces pensamos que yo soy el afectado. Sometimes I think I am the affected. Pero Daniel nos aclara una cosa. No, esto tenía que ver con Dios. But Daniel says something super important. This was not about me. It has to do with God. Y antes de contarte lo que pasó conmigo, déjame contarte lo que pasó con Dios, dice Daniel. And before telling you my story, what happened with me, let me tell you what happened with God. Su templo, las cosas que estaban en la adoración, han sido llevadas a otro templo de otro Dios. His temple, things that were there to worship him, has been taken away to another temple to serve another God. Fíjate que el versículo 3. Check this out. Check verse number 3. Dice que Nabucodonosor había pedido que se trajese jóvenes del linaje real, de los príncipes. It says that Nabucodonosor had asked for young men from the princes of Jerusalem to be taken to Babylon. Y nota lo que dice el versículo 4, dice, muchachos que no tuvieran tacha y que estuvieran tan bien presentados que pudieran estar delante de la presencia del rey. And check verse 4, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning that could be into the king's presence.
Y no solamente eso, muchachos que pudieran terminar la universidad en 3 años. Noten esto, por favor, y subrayenlo. Not only that, young man that could finish university in 3 years. Pero si esto fuera poco, tenían que aprender 5 lenguas diferentes. Ven conmigo. And is it, this was like super little thing, they had to learn 5 different languages. Número 1, el sumerio, la lengua de los templos. First one, the Sumerian, the word, the language of the temples. Número 2 y 3, el acadio y el asirio, que era la lengua de los intelectuales. Number 2, the Akkadian and the Assyrian, which was the language of the intellectuals. Y debían de aprender también el arameo, que era la lengua popular y se habló hasta los tiempos de Cristo. And they had to learn Aramean, which was a popular language, and it was spoken until the times of Jesus. Pero por si fuera poco, tenían que aprender el babilonio, que era la lengua de los que trabajaban cercanos al rey. And they had to learn also Babylonian, which was the language for those who worked besides or near of the king's presence. ¿Te puedes imaginar este hombre de 86 años escribiendo ahora? Can you imagine this man of 86 years writing this story? Tiene para escoger 5 idiomas en que te puede contar su historia. He has 5 different languages to choose from which one he can tell or he wants to tell his story. Esta noche estamos batallando y solamente somos 2 idiomas. Tonight we just have 2 languages, Spanish and English. Imagínate qué tipo de muchacho era este. Imagine what kind of guy this person was. Me preocupa cuando hay un periodista mexicano que ha etiquetado a esta juventud, tú, esta generación, y los llama la generación de cristal. I'm worried when someone on the social media from the newspaper says that this generation is it's a crystal generation, so fragile. Porque se van al extranjero y no pueden aprender un idioma. Because they go outside of their country and they cannot learn a language. Porque tienen que trabajar todo un día arduamente desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Because they have to work from a sunrise to sunset every day. Porque fracasan en alguna iniciativa y creen que ya no pueden volverse a levantar. Because they fail in an initiative and they think they cannot stand up again. Porque cuando esta semana hemos estado hablando del amor, si alguien le niega el amor, ya cree que se debe quitarse la vida. Because this week we have been talking about love, and when someone denies love for them, they think that they have to take away their lives. Porque no ha sido capaz de construir su propio sueño y vivir su propio sueño. Because they have not been able to build their own dream and live their own dream. Y fíjate que el versículo 8, me voy a brincar por ahí al versículo 8. We're going to jump to verse number 8. Y dice el versículo 8, de paso, no quiero que lo subrayes. And it says, I don't want you to underline it. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. It says, but Daniel resolved not to defy himself with the royal food and wine. Ni con el vino que bebía. Either with the wine he drank. Y dice que pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Qué interesante cuando nosotros nos proponemos algo, ¿verdad? It's very interesting when we propose ourselves something, right? Pero qué difícil cuando las cosas que nos proponemos no salen como nosotros nos habíamos propuesto. But how hard it is when the things that we resolve ourselves to do don't go in the way we want us to go.
Te voy a regresar un poquito al versículo 2. Recuerda, Dios fue el que los entregó y permitió que se llevaran las cosas de su propio templo. We're going to come back a little to the verse number 2. Remember, God was the one that allowed the Babylonians to take away those things and to take away those young people. Ahora lee conmigo el versículo 9 y ese sí quiero que lo subrayes, por favor. Now read with me verse number 9, and I want you to underline it, please. Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Fíjate qué interesante. Número uno, Dios permite que se los lleven. How interesting. Number one, God allowed them to be taken away to Babylon. Versículo 9, cuando están en problemas y ellos se proponen, Dios es el que cambia el corazón de las personas. And verse number 9 says that when they are in trouble and they propose themselves, God is the one that changes heart of people. Y no es que las personas no lo entiendan, porque en el versículo 10 dice, hey, no me hagan esto, me va a matar el rey, ¿cómo se les ocurre? And it's not that people don't understand, because verse 10 says, don't do this to me because I'm going to get killed by the king. Fíjate, en la última expresión del versículo 10 dice, vas a condenar mi cabeza para con el rey. The last expression of verse number 10 says, the king would then have my head because of you. Y que quiero decirte algo esta noche. Dios no bendice nada que tú no hagas. Ojo por aquí, te lo voy a repetir. Dios no bendice nada que tú no hagas. And I want to tell you something tonight. God does not bless anything that you don't do. Fíjate que el versículo 11 y 12 dice que Daniel le dijo a este hombre, ¿sabes una cosa? No quiero que te corten la cabeza. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver si Dios está con nosotros. Verses number 11 and 12 says that Daniel tell this chief officer, well, let's make a trial and let's see if God's with us. Y no solamente esto, versículo 14 dice que el hombre se convenció, bueno, Dios convenció al hombre y él estuvo dispuesto a hacer una prueba con ellos durante 10 días. And verse 14 says that God convinced this man and he accepted to do this trial during 10 days. Pero no te olvides de una cosa. But don't forget this. Versículo 15 dice, ah, y al fin de los 10 días hizo una prueba con ellos. But don't forget this. After those 10 days, in verse 15 says, he made a trial to them. Y encontró algo sorprendente. And he found something outstanding. Los encontró más robustos que los otros muchachos que comían la comida del rey. They looked healthier and better nourished than any of the other young men that ate the royal food. Ven conmigo al versículo 17, por favor. Come to verse 17 with me. El versículo 17 tiene una declaración importantísima y dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Verse 17 says, to these four young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. Y por si esto fuera poco, ahora Daniel se presenta y dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. And now it says, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Quiero llamar tu atención no a lo que Daniel dice. And I want to take your attention, not what it says about Daniel. Pero a lo que Dios hace. But of what God does. Vamos a regresar otra vez. Versículo 2. El Señor entregó por su propia voluntad a los jóvenes y también las cosas de su templo.
Let's come back to verse number two. God allowed those young men and those temple things to be taken away. God allowed it. Regresa conmigo al versículo 9. And come back with me to verse number 9. Y fue Dios el que cambia la voluntad de este hombre para que los atienda como ellos quieren que los atienda. God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Y ven conmigo entonces al versículo 17. Now let's go to verse 17. Y nuevamente, es Dios el que le da conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Again, we have God who gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. Y a esta altura me estoy preguntando, ¿será esta la historia de Daniel o será esta la historia de Dios? And now, at this point of the story, I'm asking myself, is this Daniel's history or is this God's history? Ay, entonces descubre entonces que el amor de verdad es un verbo. Now, at this point is when I discovered that love really is a verb. No es una declaración de quién soy yo. It's not a sentence of who am I. Sino es una declaración de quién es Dios. It's an affirmation of who God is. Y fíjate que el versículo 18 dice, pasado los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. And it says in verse 18, at the end of the time set by the king to bring them into the service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. Quiero que te imagines a este hombre trayendo esos muchachos más robustos, inteligentes, hablan 5 idiomas, han pasado solamente 3 años, es el examen final. And I want you to imagine this chief officer bringing these young men who look healthier, who are better nourished, and it had just happened 3 years. They speak 5 languages, and this is the final test. Y él está mirándolos a la distancia, y entonces Nabucodonosor hace un tremendo examen para ellos. And he is looking them from afar, nervous, and Nebuchadnezzar makes a final test for them. Y dice la Biblia allí en el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. And it says in verse number 20, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Pero no vamos a subrayar el versículo 20. Bernard, we're not underlining verse number 20. El último versículo es el que quiero que subrayes. Last verse is the one I want you to underline. Y dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Yo imagino a Daniel, ese hombre de 86 años ahora. I imagine Daniel, this man of 86 years now. Agarra la pluma y le pone el punto final. He takes his pen and he writes the final point. Y voltea hacia atrás y dice, esta es la historia del Dios de Daniel. And he looks back and says, this is the story of the God of Daniel. Y esta es una historia de amor, porque el amor es un verbo. And this is a love story, because love is a verb. Y entiendo una cosa, dice Daniel a esta altura. Now I understand something. No se trataba de mí. It was not about me. Se trataba de Dios. It was about God. No se trataba de contar mi historia. It was not about telling my story.
se trataba de contar la historia de Dios en mi vida. It was about telling God's story in my life. Y voltea hacia atrás y dice, ahora entiendo, Nabucodonosor. And he looks back and says, now I understand, Nebuchadnezzar. Yo vine aquí no para contarte mi historia, sino para contarte la historia de Dios y decirte, Dios estaba al control. I came here not to tell you my story, but to tell you God's story and say, God's always been in control. Belsasar, no, no me trajeron para que te contara mi historia. Belsasar, I was not bring here to tell you my story. ¿Sabes para qué me trajeron, Belsasar? You know why I was brought here, Belsasar? Para contarte la historia de Dios a través de mi vida. To tell you God's story through my life. Y para decirte que Dios estaba al control. And to tell you that God was in control. Darío, ¿te acuerdas ese día que me gritaste acerca de mi Dios cuando yo estaba en el pozo? Darío, you remember that day when you yelled to me about my God when I was in the lion's den? No se trataba de que si yo estaba vivo o no estaba vivo entre los leones. It was not about if I was alive or dead between the lions. ¿Sabe de qué se trataba, Darío? You know what this was all about, Darío? Dios estaba al control. God was in control. No se trataba de mi historia, se trataba de la historia de Dios. It was not about my story. It was about God's story. Ciro, ¿sabes por qué todavía estoy trabajando en tu gobierno? Cyrus, you know why I'm still working in your arrangement? Porque tú eres un consentido de Dios. Because you're one of God's favorites. Y Dios no quería que conocieras mi historia. And God didn't want you to know my story. Se trataba de que conocieras la historia de Dios y que Dios está al control. He wanted you to know his story and let you know that he is in control. ¿Y sabías una cosa tú esta noche? And you know something tonight. No se trata de que tú cuentes tu historia. It's not about you telling your story. Se trata de que tu vida cuente la historia de Dios y le digas a los demás, Dios está al control. It's about your life to tell God's story and you can tell everybody that God is in control. No sé qué estás pasando esta noche. I don't know what you're going through tonight. No sé cómo están las cosas en tu vida. I don't know how things are in your life. Pero una cosa sí te quiero decir antes de irnos. But you can be certain of this one thing. Dios sigue al control. God is still in control. Cuando llegó al colegio donde yo estudiaba en la secundaria. When I arrived to the place I studied on middle high. Nos llamó la atención a todos porque era un muchachito quizás de unos 6 años. It was this guy of 6 years more or less and took everyone's attention. Era un muchacho muy interesante, un chiquillo muy interesante. It was a little guy, super interesting, super interesting. Tenía cuerpo como si levantara pesas. He had this body as he was a bodybuilder. Caminaba derechito, derechito. And he walked straight. Y no faltó quien le pusiera un apodo y lo llamaron Robot. And they named them with this nickname and he called them Robot. Pero como era tan chiquito, todos nos compadecíamos de él y le preguntábamos, ¿qué te hace falta, Robot?
but as he was this small, we all had compassion of him, and we asked him, what do you need, Robert? Y él podía decir, no tengo jabón para bañarme, y de alguna manera conseguíamos jabón para que se bañara. And he could say, I don't have soap to shower. And in some way, we all find a way to find him a soap to shower, to help him shower. Pronto supo que había champú y también pedía champú y no faltaba quien le diera champú. Yo creo que era el único que se bañaba con champú en el colegio. And soon he learned that there was shampoo and he asked for shampoo and somebody gave him shampoo. And maybe he was the only one that washed, took his shower with shampoo in the college. ¿Qué te hace falta, robot? What do you need, robot? Y robot tenía todo lo que le hacía falta. And he had everything he needed. Pero un día nos sorprendió. But one day he surprises. Robot venía caminando hacia el comedor del colegio. Robot came walking to the dinner room of school. Lo vimos caminar como siempre, derechito, erguido, pero algo le estaba pasando. And we watched him walking through us straight, but something was happening to him. Y la pregunta era obligada, ¿qué te hace falta, robot? And the question was already known, what do you need, robot? Y robot volteó y nos vio y nos dijo, cariño. And he turned to us and said, love. Nosotros nos quedamos viendo. We just start staring. ¿Quién trae cariño por ahí en la bolsa? Who has love on their pockets? Nos quedamos pensando todos, ¿cómo se da cariño? And we started thinking, how can we give love? Y entonces entendimos que el amor es un verbo. And then we understood that love is a verb. Una muchacha se bajó y fue hasta donde él estaba. Se arrodilló delante de él y miró. A girl came to where he was and she came to him and hugged him. Y entonces vino y lo abrazó contra su cuerpo. And she hugged him so hard against her body. Pocos segundos después veíamos los bracitos de robot empujando el cuerpo de ella para salirse de ese abrazo. And seconds later we were seeing his arms pushing against her to get out, escape from that hug. Se dio la media vuelta y se fue. He turned around and left. Interesante. How interesting. Y me gustaría preguntarte a ti esta noche, ¿y a ti qué te hace falta? I want you to ask you tonight, what do you need? Quizás si le hubieran preguntado a Daniel, le hubiese dicho, ¿saben qué? Hace mucho tiempo que yo no voy a casa, que no veo a mis padres. ¿Cómo me haría bien un abrazo? Maybe if somebody had asked Daniel, he would have said, there's been a very long time since I've been away from home and I haven't seen my parents in a while. How much I would like to receive a hug from them. Saben que esos cautivos regresaron a Jerusalén, pero Daniel nunca volvió a su casa. You know, those captives came back from Jerusalem, but Daniel never came back home. Pero Daniel entendió una cosa. But Daniel understood something. Si alguna vez tengo que contar mi historia. If I ever have to tell my story. Debo estar seguro de una sola cosa. Cuando yo cuente mi historia, tienen que escuchar la historia de Dios en mi vida. There's just be one certain thing. When I tell my story, they need to listen God's story through my life. Porque la historia de Dios en mi vida fue siempre un verbo en acción. Because God's story on my life had always been a verb in action.
No importa lo que esté pasando contigo esta noche, recuerda una cosa. It doesn't matter what's happening with you tonight. Remember one thing. Esta historia no se trata de ti. This story is not about you. Se trata de Dios. Y Dios siempre será para ti un verbo en acción. It's about God, and he's always going to be for you a verb in action. ¿Te parece si le pedimos a Dios, Dios, ayúdame para que la siguiente vez que yo tenga que contar mi historia, cuente tu historia a través de mi vida? I want to invite you tonight to ask God and say to him, help me to the next time I tell my story. I don't tell my own story. I tell your story through my life. Vamos a orar. Let's pray. Señor y Padre, gracias porque tú puedes decirnos también esta noche, yo sigo al control. Dear Heavenly Father, thank you, because tonight you can tell us, I am still in control. Quizás esta noche que nos esté escuchando, Señor, estará pensando que alguna vez Dios no ha estado cerca de él. Maybe tonight someone that is listening to us could think that God has not been close enough to them. Pero esta noche, al abrir tu palabra y escuchar la historia tuya a través de la vida de Daniel. But tonight, having opened your Bible and listening to your story through Daniel's life, podemos aprender una sola cosa. Dios es un verbo en acción. We can learn just one thing. God is a verb in action. Y cuando nosotros pasamos por necesidad, Dios siempre está a nuestro lado. And when we go through difficult times, through need, God is always on our side. Y podemos entender una cosa, esta historia no se trata de mí. And we can know one thing, we can be certain of this one thing. This story is not about me. Sino acerca de lo que Dios puede hacer a través de mí. But about what God can do through me. Danos tu bendición esta noche, Señor. Give us your blessing tonight, Lord. Y danos la capacidad que le diste a Daniel de poder escribir y mirar hacia atrás y decir, gracias, Dios, porque siempre estuviste al control. And make us able, as you made able Daniel, to look back and say, thank you, Lord, because you have always, and you were in control, and you have always been in control. Agradecemos esto y lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. We thank you for this, and we ask it in the name, in the precious name of Jesus. Amen. Amén. Que Dios los bendiga a todos. God bless everybody. God bless every one of you. Uf, qué potente, ¿no? No, maravilloso. Amazed. I'm amazed. It was shocking. Shocking completely. Así es, bueno, hoy hemos aprendido como todas las noches un montón, pero hoy nos centramos en una parte importante. Solo voy a decir esto porque no tenemos mucho tiempo y vamos con las frases. Recuerdan que hoy ya es el nivel leyenda, ¿verdad? Remember, we're going to the sentences tonight and now it's a legend level, last level. Okay. Vamos entonces, vamos a iniciar para ya, para no agarrar mucho tiempo. Bueno, siempre quise decir esto, se lo voy a comentar y decir, producción, que me pongan de primero, y después Pamela, a los dos chicos de 3.16, que nos pongan de primero en la pantalla para hacer la dinámica. Así que no sé si está por ahí, gracias,
bueno, no tan enfrente, pero gracias. Está bien, ahí, eso. Ok, vamos a hacer la frase. Por temas de tiempo, hoy contraté a Pamela, que va a hacer la frase por mí. Así que vamos a iniciar. Sentence. And let's start it. Let's get started with the sentences. Ok, recuerden que vamos a iniciar con ahora la palabra. No sé si estábamos todos de acuerdo o damos con la letra. Ok, everybody was agreed on the word, right? We are all agreeing on the same page. Yeah. Intentaciones. Sí. Le gustan los retos, me agrada. Ok, entonces iniciamos, Pamela. Frase del día o de la noche de hoy. Buenas noches, amigos, bendiciones. Me encantó muchísimo, muchísimo. Y me recordó mucho a una canción y solo lo dijo el pastor y empecé a cantarla. Se trata de ti, se trata del Señor, de su mensaje, de su palabra, de su ejemplo, de todo lo que tiene que ver con él. Yo sé que es una frase, pero no puedo dejar de decir que se trata de su amor reflejado en nosotros, pero solamente por medio de todo lo que vivimos día a día con él. Así que recuerda que esta vida se trata de nuestro Señor. Señor. Remember that this life is about Lord. It's about Him. It's about everything He does for us. It's just about Him. Ok. El siguiente a mano derecha le dejó la palabra Señor, ¿verdad? Sí. I think, okay. Yes, Lord. Ok, bueno, vamos a cambiarle la palabra. Un sinónimo. Bueno, el Señor... Me quedé con esta frase, el Señor no bendice nada que tú no hagas. Entonces, a veces le pedimos a Dios, queremos que Dios haga cosas, pero pues nos quedamos así con los brazos cruzados. Entonces, Dios no va a bendecir si yo no hago algo para salir de ahí, ¿no? God will not bless anything you don't do. Sometimes we ask things to God and we just stay there like with crossing arms waiting for an answer. But we have to act. We have to start taking action on this. Okay. And I think la palabra sería, right? Yeah. Yes. Who's yes. Next? Agas. 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 Okay. Oh my God. It's really good. Okay. Doing. I'm going to take the verb hacer. Okay, let's think, do, okay, I'm gonna say it in English, right, because I'm being translated tonight, so, do your living as telling God's story, real life. Okay, that's good. Do your living, vive contando la historia de Dios a través de ti. Okay, so last word in English is life, in Spanish would be vida. So Aime, it's your turn with the word vida. antes que siga Maggie, yo quiero decir algo que me estaba notando ahorita. Me encanta la persona que sigue después queda como okay, Maggie. Waiting for an answer. Esperando inspiración. A ver, déjenme pensar. ¿Seguía yo o Aime? No, sigue tú. Apoya la propuesta. A ver, déjenme pienso. Tenía la misma que ir anotada, entonces, con vida, ¿verdad? Sí. ¿Se puede decir una palabrilla antes, no? Como con el que dijo el señor. Sí, puedes ponerle ahí una letrita, dos letritas antes. Ah, bueno, a ver. Un versículo antes también. Una predicación. A sermon. Una oración. Mi vida siempre está al control de Dios. Ok. Very Dios, good one. Very good one. Me la dejó fácil. Sí, te dio. De nada. Como diríamos en el lenguaje futbolístico, te di un pase filtrado solo para que metas el gol, John. Puro peso, taparo. Pero resulta ser Chicharito y la falla. Ah, pero cómo, man. Okay. Con la palabra Dios, vamos, John. Creo que la que mejor aplicaría Dios al control de tu vida. Me la dejó. Sí, buen pase también. Mátalo.
Me la dejo. Yo voy a anotar, cuando uno va diciendo, voy anotando frases, dije, porque si, por si la pasa, no, por si queda igual, no sé. Y esta vez me funcionó. Ahí va. Ahora. Vida verdadera es lo que pasa si caminas con Dios. Okay, well, what happens when you walk with God? You nailed it. Okay, Aime, el gol, gol, el gol, el gol. Ahí viene el gol. Gol. ¡La tiene, Chicharito! ¡Ay, está a punto de explotar! Dios realiza milagros en la vida de las personas y así manifiesta su amor. Okay. Wow. God Amen. Makes miracles through people, and that's how he shows his love. Wow. Sí, sí, totalmente. Voy a leer un par de comentarios por aquí que estuvieron comentando también nuestros amigos Pasitos de Amor 2021. Dice: mi frase de esperanza ha sido Dios al control. Dice también Gilbert o Hilbert Vázquez: Dios no bendice nada que no hagas, que también es una marca que una frase, perdón, que me encantó muchísimo de nuestro pastor Irán. A ver, Radio Voz, Brian Cedillo dice que mi vida cuente la historia de Dios. Amén. Otra frase que también recalcó muchísimo el pastor esta noche. Dios al control, que mi vida sea cada día escrita por Dios. A ver una más, vamos a leer una más de Angélica Moreno, creo que no hemos leído. La historia de Dios en mi vida ha sido siempre un verbo en acción. Wow, me encanta, mira, o sea que es algo que ella ha vivido. Amen. Y me gusta, Amen. Me encanta muchísimo. Bueno, ya solo nos falta una noche. Y vamos a poner ahorita hashtag la hora sad. Pero la hora happy, porque también nos acercamos al Día Mundial de la Juventud. Ya estamos, ya solo falta mañana. Habrán un, bueno, podría preguntar cuáles son todas las actividades de todos nosotros aquí que vamos a tener, pero estaríamos 15 horas más. Así que no nos queda más que agradecer por acompañarnos una noche más, no sin antes recordarles que mañana seguimos, mañana cerramos esta semana de oración juvenil a la misma hora, a las 10 p.m. hora Miami, por las páginas de Jóvenes Día y el YouTube de Conexión 7. Así que también recuerden compartir el link. Bueno, ahorita no, ahorita ya nos vamos, pero mañana sí. Mañana sí compartan el link para que más personas se conecten y sean bendecidos con esta semana. Saludamos también así rapidito a las radios que retransmiten esta señal. A 7 Day Radio, a Radio Proclamad, a Radio Voz Adventista y a Radio Olam, que han estado también transmitiendo o retransmitiendo la señal de esta semana. Así que, bueno, sin más, vamos a orar. A ver, ¿quién me ayuda hoy? Vamos a ver, creo que una chica no ha orado, ¿verdad? Al menos con nosotros aquí, así que vamos a ver. We want to invite you to our preview show. We have a preview show. Yeah, yeah. Thank you. Before this program on Instagram at 9, at 9. A preview show on the page of the Instagram page of Pastor Oscar. Pastor Oscar Giddy, we have the preview show before this live, so come and see us in the preview show too. Queremos invitarlos al Instagram a las 9 de la hora de Miami. Le van restando una hora dependiendo de la zona horaria en la que estén. Tenemos al Pastor Oscar Witty y cada invitado especial. Los vemos en el Instagram mañana en la noche. Así es, así que vamos a ir con Maggie, que nos dirige en oración esta noche. Israel, ahí que nos ayude a traducir la oración. Y eso sería por esta noche. Claro que sí, vamos a orar todos. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por esta noche. Dear Heavenly Father, we thank you for tonight. Te agradecemos por la palabra que hemos escuchado el día de hoy. We thank you for the word we have heard tonight. Te pedimos que pueda tocar muchísimos corazones y que podamos cada día recordar todo lo que hemos aprendido y aplicarlo para que más personas puedan conocer acerca de ti. And we ask you to touch our hearts and to make us remember everything we have learned tonight and to put it in practice so a lot more people can get to know you. Te pedimos que bendigas a cada uno de los jóvenes que están viendo este programa, que puedan ser
útiles para todo, para que podamos servirte juntos y que este sábado podamos impactar a muchísimos jóvenes y muchísimas personas en todas las actividades que tendremos. We ask you to bless every one of the young men and women which are watching this program and to bless them on all the activities they have for this Global Youth Day. Te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amen. We thank you for all this and we ask you in Jesus Christ's wonderful name. Amen. Amen. Siempre abrimos los ojos antes. Sí. Nos vemos mañana en el preview show en Instagram y luego aquí mismo a las 10 de la noche, hora Miami. El preview show a las 9 de la noche, hora Miami, en el Instagram del pastor Oscar Witty. Y bueno, nos vemos mañana para el cierre de esta semana. Chao. Buenas noches. Life in the Forgotten is our campaign as youth. Life in the Forgotten is our message to this world. Love the orphans, widows, inmates, street kids. Let's show them love and care. Welcome.